Esto es la tabla general y los resultados de la jornada número 6. En Tijuana, los perros fueron electrocutados por el Necaxa. 2-1 gana el Necaxa, tal y como lo dijimos aquí en la red deportiva. Luego el Querétaro recibiendo a un León que ya no asusta a nadie. Resultado 2-1 a favor el Querétaro. Luego tenemos al Atlas, que recibió a las Chivas allá en el estado de Jalisco. Las Chivas se imponen 2-1. Muy buen partido. Luego seguimos con el partido del Monterrey, que le pega al Pumas 2-0. En un partido muy vertiginoso en el que pudieron haber caído más goles. Luego tenemos el siguiente partido, que fue el Pachuca recibiendo a los Tigres. Esos Tigres que tampoco se encuentran en la presente temporada. El Pachuca lo vence 1-0. Luego tenemos el resultado que se dio allá, ni más ni menos, entre el América y el Puebla en el Estadio Azteca. Esas Águilas que no encuentran el rumbo, 0-0. Par de argollas, no se encuentran las Águilas. Luego tenemos el siguiente partido, el Toluca en Centenario, recibiendo a un Veracruz que no pudo hacer más que intentar, pero el Toluca gana 1-0. Luego tenemos el siguiente partido, los Jaguares de Chiapas, que estaban imponentes después de haber derrotado a Tigres, a Toluca y al América, pierden 2-1 con el Monarcas. Los Monarcas se quieren salvar, están ahí dando vistas de que pueden. Luego el Santos recibe al Cruz Azul, ese Santos que empata a 2 con ese Cruz Azul, que juega bien pero no logra ganar. Le falta algo al Cruz Azul. Luego la jornada, bueno, terminamos con la tabla general, con el 1 Toluca, Xolos en el 2, 3 Pachuca, en el 4 Chivas, en el 5 Monterrey, en el 6 el Santos y en el 7 los Pumas. Luego seguimos con el octavo lugar de la tabla general y ahí vamos a encontrar a los Tiburones Rojos. Luego tenemos en el noveno lugar al equipo de Chiapas y en el décimo Monarcas Morelia. En el 11 al Atlas, 12 América, 13 Necaxa y 14 Cruz Azul. Luego sigue la tabla general, ya la parte final, la parte última de la tabla. En el 15 está el Querétaro, en el 16 los Tigres, 17 León, 18 Puebla. Esto fue la tabla general. Muchas gracias por habernos escuchado. Aquí esta es la red deportiva. Ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta y compártelo.